Ya estoy por finalizar esta vuelta, hice las tres cadenetas y me uno al grupo de tres doble punto alto. Aquí está lista esta vuelta. Vamos a continuar con la siguiente. Vuelvo a subir con las cuatro cadenetas. 1, 2, 3, 4. Doble vuelta a la aguja. En el cierre vuelvo a hacer un doble punto alto y en la cadeneta que continúa el siguiente. Cierro todo junto. 11 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voy a hacer doble punto alto sin cerrar en el primero, doble punto alto en el segundo, doble punto alto en el tercero. Cierro todos juntos y hago tres cadenetas. Nuevamente, en este que queda un doble punto. En la cadeneta el segundo. En la cadeneta el tercero. Cierro todos juntos. Tres cadenetas. Otra vez. 1, 2, 3, cierro, hago 7 cadenetas, en el arco nuevamente el grupo de 3, 1, 2, 3, tres cadenetas, 1, 2, el tercero lo hago en el punto. Y cierro todos juntos. 3, 3, en los últimos tres que quedan, 1, 2 y 3, cierro todos juntos. Cadeneta de 11. En la cadeneta antes de llegar a la unión de los tres, 1 en la unión, 2 y en la cadeneta que le sigue, el tercero. Cierro todos juntos. Hago una cadeneta de 1 y paso a hacer nuevamente el grupo. Aquí está el tercero y cierro. Hacemos las 11 cadenetas. Y hacemos la otra esquina. De la misma forma como trabajamos la anterior. Tres cadenetas.
el primero en el punto y los otros dos en la cadeneta. Tengo los tres, los cierro, separo con tres cadenetas y hago el último grupo de tres. 1, 2, 3. Cierro y hago las 7 cadenetas. Nuevamente el grupo de 3. Cierro 3. En el arco vuelvo a hacer 2, 1, 2. En el punto hago el tercero y cierro las 3 juntas. 3 y los últimos 3 puntos. 1, 2 y 3 y cierro. Aquí está la otra punta. Voy a continuar hasta terminar esta vuelta. Vamos a terminar esta vuelta haciendo una cadeneta y uniéndome en este punto. Aquí ya está lista esta vuelta. Vamos a hacer la última. Voy a subir con una cadeneta y voy a hacer en estas cadenetas 11 puntos bajos. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuando llego a este grupo voy a hacer 3 cadenetas. 1, 2, 3. Punto bajo. 3 cadenetas. Punto bajo. 3 cadenetas. Aquí llego donde tengo la separación de este grupo con este grupo. Voy a hacer un punto bajo, 3 cadenetas, un punto bajo, 3 cadenetas, un punto bajo, 3 cadenetas, un punto bajo. Los 3 grupos en esta cadeneta de la vuelta anterior. 3 cadenetas. En el arco, un punto bajo. 3 cadenetas. En el siguiente grupo, 3 cadenetas. Llego donde tengo la cadeneta larga de 11. Aquí hago el punto bajo y comienzo a hacer los 11 puntos bajos. Aquí ya tengo el primero, voy a hacer 10 más. Aquí ya completé, llego donde tengo estos dos grupos, voy a hacer una cadeneta y paso directamente a la cadeneta de 11, hacer los 11 puntos bajos.
11. Hago las 3 cadenetas y nuevamente llego a la siguiente esquina. Entonces vamos a terminar de hacer la última vuelta. Aquí ya tenemos lista la muestra, así va a quedar. Esto es lo que acabamos de hacer ahora. Y esta es mi muestra ya planchada y acomodada. Ahora, si vamos a unirlo a otras piezas iguales a esta, lo vamos a hacer. ¿Dónde están las cadenetas? En esta parte. Aquí es donde vamos a hacer las uniones. En esta. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hemos aprendido a hacer ahora.